Otra vez para el Drupi Gómez. Ahí la tiene Gómez. El centro, el envío para Penco. Va también Escudero. Ha llegado el rojo, ya ha salvado Olimpo. Ahí va nomás, el centro. ¡Oh! No pudo Borja de cabeza. Y la pelota se perdió afuera y salida para Independiente. La sufrió el rojo. Ah, pero la defensa de Independiente no puede mirar como Borja, que dependa de la puntería de Borja, este centro de Gil. Solito estaba el colombiano. La pelota que viene tomando la Mancuello. Allá va Mancuello, atención. El centro de Mancuello para Penco. Saltaba Penco. No le pudo dar dirección al cabezazo, había ganado. No ha pateado mucho Independiente. El toque de Penco. Lo digo por Montenegro, que lo hace bien de media distancia. Ahí está Penco. Está adelantado, no, está habilitado. Viene Penco. Se lo perdió. Se creyó en offside, ¿sabes? ¿Sabes que se creyó en offside? El balón que vino para Montenegro, va el Rolfi, descargó para Penco, va el Rolfi, le va a pegar, ¿eh? ¡Le dio Montenegro! Eso es Rolfi, ahí está el remate de Montenegro, señores. Ha llegado Independiente. Quería Méndez, el toque de Gil, viene buscando la cuesta. Velo. Atención que la dejó corta, ¿eh? Viene con todo Borja, salió el ruso. No, y Rodríguez para sacarle la pelota, jugarla para Breitenbruch. Velo la dejó corta la pelota. Aquí lo van a ver. Salida corto, desacierto, desconcepto. Y ahora avanza Olimpo. Qué buena bocha que cruzó Vega. Atención, va Olivares. ¡Es el ruso! ¡Rodríguez! Corner para Olimpo. Y Olimpo con espacios es rápido, es frenético. Y Olivares está muy bien. No generó situaciones el rojo. Uy, mirá esto, la pelota que le dieron a Vega. Atención, que llegan los colombianos por adentro. Va para Borja, llegó Cuero. ¡Oh! Marcó Escudero. Marcó Escudero para enviar la pelota al córner. La sufrió el rojo. La pelota para Leonardo Gil. Lanzará el balón al área. Allá va el envío. Va Furio. De cabeza Moidai. El ruso. El ruso Rodríguez para quedarse. Se le muestra a Leonardo Gil. El envío para Olivares. De cabeza para Cuero, ¿eh? Atención que viene Cuero. Va Cuero. Penal. Penal para Olimpo. Desde este pelotazo, la baja bárbaro Olivares. Y deja la pierna. Claro, penal. Deja la pierna Ruso Rodríguez. Ni protesta. No hay atenuantes. Para la falta, clarísimo. Lunati, con mucho aplomo, resolvió marcar el penal. O toca arriba. Sí, señor. Blanco para pegarle. Da la orden Lunati. Ahí va Blanco. Caminando nomás. Así va llegando la pelota. Va Blanco. Porque no se puede creer, casi con la displicencia que encara esa situación de tanto agobio para cualquier futbolista. Y le da con mucha convicción, a media altura, pero más arriba. Espera que se arroje el arquero antes. Se desprende del fondo Cuesta. Pide Penco el centro. El centro para él. Va Penco. Le quedó el empate a Pizano. Ahí lo tiene. Le dio Pizano. Penco. Gol. ¡Gol! Lo de Penco es el trámite. El gol de goleador. No es poca cosa. Bien Pizanito, bien Pizano, pase adentro, recibe el centro cruzado, recibe libre, tenía margen de tiro cruzado, era más compleja para Pizano, decide meter el pase adentro, definición con sencillez de Penco, con los pies hacia adelante, para que Independiente consiga un empate importante. Tocando la pelota Vidal. El juego de Montenegro, viene Mancuello, lo gana el rojo, va Mancuello. Y gran sesión, había que dárselo a Mancuello. Si el técnico hace todo el cambio y toda la transformación del equipo para elegir que Mancuello sea el extremo izquierdo, había que dársela. Rolfi le pone un gran pase, pase entre líneas. Mancuello ubica perfecto su pie zurdo para darle de esa forma, con borde externo y ponerla junto a un palo. Excelsa definición de Mancuello. Viene buscando la pelota Mancuello. Lo va a ganar Independiente. Lo ganó con el tiro del final, señores. Ganó Independiente.